presente el señor gobernador de la provincia, doctor Horacio Ricardo Colombi, el intendente municipal de la ciudad de Montecaseros, Miguel Olivieri, señores ministros del Poder Ejecutivo, señores legisladores provinciales, interventor del INVICO, contador Bernardo Rodríguez, subsecretarios provinciales y municipales, señores concejales, señores adjudicatarios, señores representantes de la Fuerza de Seguridad, demás autoridades presentes, señoras y señores. A continuación se realizará la bendición de las llaves y carpetas a cargo del diácono Gustavo Franciscini. Los invito a ponernos en presencia del Dios que nos regaló la vida y el Dios que nos da todos los bienes necesarios para que los humanos tengamos una vida digna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Como comunidad, y especialmente como comunidad de bautizados, hoy estamos de fiesta porque hermanos nuestros van a acceder a un bien que forma parte de la dignidad de la vida humana, como es el techo digno, y más aún un techo propio, porque esa necesidad, cuando es cubierta, responde al fundamento y a la esencia del cristiano, que puede acceder en toda ocasión a aquellas necesidades como el alimento, como la salud o como la educación. Por eso los invito a rezar juntos esta acción de gracias, y a cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Unidos a Cristo resucitado, dirijamos a Dios Padre nuestra confiada oración y digámosle: te lo pedimos, Señor. Para que quienes vivan en estas casas permanezcan unidos en el amor y en la paz y constituyan un verdadero hogar, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que no falte a estas familias la serenidad y los bienes para vivir dignamente, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes viven, vivan, experimenten también día a día, padres, hijos, hermanos, la presencia en su hogar de Jesús resucitado, como verdaderas iglesias domésticas, como nos recuerda nuestro Papa Francisco. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y vamos a pedir también por todos aquellos hermanos que aún no han accedido o carecen todavía de esa vivienda y de ese techo digno, para que sigamos trabajando entre todos como comunidad a que puedan tenerla. Oremos. Por todos aquellos que de alguna manera han contribuido a que esto, a este bien, sea realidad en el barrio, en la comunidad, desde la gestión hasta aquel trabajador que dejó horas de su vida y de su tiempo trabajando en su construcción. Oremos. Bendito seas, Dios Padre nuestro, por estas familias tuyas, por estos hijos, hermanos aquí reunidos. Concede tu bendición a estas llaves que abrirán estas viviendas, para que estos lugares, estas casas, sean lugar protegido por tu providencia paternal. Haz que quienes vivan en ellas experimenten siempre la presencia del Espíritu Santo, que es la fuente de tu consuelo e inspiración, y así sean fieles al Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Dales a estos hijos tuyos tu paz y tu alegría.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los invitamos a rezar todos juntos la oración que el mismo Maestro nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos finalmente al Dios de la vida la bendición para cada uno de ustedes, cada una de estas familias y cada una de las vecinas, y para sus familias, para sus vecinos, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos continuar en paz. Seguidamente escucharemos palabras del señor adjudicatario de una de las viviendas, Aurelio Leonardelli. A todos los vecinos del barrio, quiero darle las gracias al gobernador, al intendente, por poder dar el lugar para hacer las viviendas que todos necesitamos, y con emoción y sin palabras para agradecerle inmensamente, porque hace 10 años que yo lo estoy esperando y hoy me tocó. Muy agradecido, y te invito a cuidar el barrio, a mejorarlo, y nada, más que agradecer y nada más. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos palabras del señor intendente municipal de la ciudad de Montecaseros, contador público Miguel Olivieri. Muy buenas tardes. La verdad que hoy es un placer estar compartiendo con ustedes esta entrega de vivienda justo en el día del aniversario de nuestra ciudad. Así que estas 100 familias que hoy van a recibir su vivienda van a recordar este aniversario con mucho placer. Yo quiero agradecerle al gobernador porque y a las autoridades del INVICO, por supuesto, porque sin sus gestiones estas casas no hubiesen sido posibles. Seguramente en el futuro vamos a estar inaugurando muchísimas casas más. Esperemos que así sea, para el placer de muchos más casereños. Yo sé que cuesta mucho, y recién lo decía el vecino, esperar 10 años. Sabemos de gente que tiene 20 años esperando una vivienda de INVICO. Seguramente no van a bajar los brazos, porque es a través de esa esperanza que nos mantiene vivos y que podemos seguir adelante pensando que en algún momento nos va a tocar. Pero seguramente que cada uno está luchando también y haciendo lo posible para conseguir su vivienda ahora, aún que no sean en estos planes que tiene el gobierno provincial. Felicitarlos nuevamente a todos los adjudicatarios, decirles que el municipio está a la orden de ustedes para arreglar el barrio. Sabemos que la ciudad está cada vez más grande y por eso, por ahí el esfuerzo nuestro es mayor, pero bienvenido sea. Ya hemos colocado, como nos hemos comprometido en la vivienda, en la entrega de vivienda anterior, para que todo el mundo pueda entrar seguro. Tienen una iluminación muy buena acá. Cuando se termine una cuadra sobre Upallata de la cloaca, seguimos con la pavimentación hasta el barrio. Así que siempre vamos a estar trabajando juntos para que ustedes
acá en este barrio y todos, por supuesto, en Montecaseros puedan vivir mejor. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. A continuación, dirigirá su mensaje el señor gobernador de la provincia, el doctor Horacio Ricardo Colombi. Bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos. En primer lugar, saludarlos nuevamente por el aniversario de la ciudad. Sabemos que dentro de 2 días también van a estar llevando a cabo la celebración de sus fiestas patronales, así que creo que Montecaseros está viviendo una semana muy importante, no solo con el aniversario de la ciudad, la fiesta patronal, estas viviendas que hoy se entregan, sino por todo lo que significa la misma. Yo quiero transmitirle a cada uno de los vecinos el compromiso de seguir trabajando juntos, de seguir construyendo más viviendas, de seguir mejorando la calidad de vida de los correntinos. Hoy estamos entregando estas 100, pero muy pronto vamos a estar licitando 150 viviendas más, que va a permitir cubrir un muy importante en el tema de la vivienda. Y como la ciudad va creciendo, probablemente al hacerse los barrios del Invico deben contar con toda la planificación y la infraestructura necesaria, tenemos que coordinar muchas acciones con el gobierno local, y una de esas acciones es comenzar, si Dios quiere, para fin de año o principio del año que viene, la construcción de una escuela que también probablemente va a permitir que todos los niños y jóvenes aquí de este barrio puedan tener aquí cerca. Sabemos que tenemos que hacer por lo menos 3 escuelas aquí en Montecaseros. Lo vamos a hacer, quédense tranquilos, porque cuando decimos que vamos a hacer, lo hacemos. Y cuando no decimos que no, también decimos que no. Otra obra que quería anunciarles, que ya están prácticamente los planos, todo con el llamado a licitación terminado, para ser llamado a licitación, es la refacción del hospital local, que vamos a hacer una inversión de aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos, cosa de dejar al centro de salud local en mejores condiciones y que pueda brindar la mejor atención a las comunidades de Montecaseros. Por lo tanto, yo quiero reiterarles el compromiso, pero también que ustedes asuman un compromiso con ustedes mismos, que estas viviendas, que estas 100 familias hoy están recibiendo, los convierta en uno de los mejores barrios de Montecaseros, permita consolidar la unidad familiar, el vínculo familiar, permita que nuestros niños, sus hijos, crezcan sanos, salvos, alejados de los vicios de la droga, del alcohol, que sean una gran familia, que trabajen por el mejoramiento del barrio y que indudablemente también, desde una vivienda digna, podamos aportar una lista de arena para vivir una mejor sociedad. Ese es el llamado que le hago a los felices adjudicatarios, que también cumplan con las obligaciones que tienen que cumplir, porque acá seguramente habrá muchos más ciudadanos, muchas más familias montecasereñas que están anhelando una vivienda digna, y eso solamente es posible si quienes hoy se ven beneficiados cumplen con lo que deben cumplir. Bueno, felicidades a todos y muchas gracias. A continuación se hará entrega de las llaves y carpetas a los señores adjudicatarios. Convocamos a Oscar Federico Cosio.